realmente creo que World of Warcraft debería de tener mucho más visualización. No para mí, sino digo en general, debería tener mucho más visualización porque creo que es un juego de lo más chulo del mundo, de verdad. O sea, creo que es un juego que te puede aportar muchas cosas. Yo, por ejemplo, os voy a decir un pequeño story time de por qué para mí WoW me ha salvado mucho. Me ha salvado la vida. Cuando yo empecé a jugar World of Warcraft, yo tenía unos trastornos alimenticios muy fuertes. Mientras yo estaba jugando, yo seguía teniendo esos trastornos alimenticios, pero estaba bastante mal. Lo que a mí me hizo ver WoW para mí es que no me tenía que preocupar tanto por mi físico, no me tenía que preocupar tanto por mis problemas, sino tenía que, como que me hacía despegar, ¿sabes? Como despegar de un mundo en el cual es demasiado importante el físico. Y como que entraba en un mundo donde eso era lo que menos importaba. ¿Sabes? Es como que yo jugando a WoW me sentía como que no importaba mi físico, lo que importaba es mi forma de jugar, mis skills, mi comunicación con las personas, el abrirte a las personas. Porque en aquella época, 2009, 2008, 2009, World of Warcraft era muy familiar. Ahora mismo World of Warcraft la gente no juega de la misma forma, pero en aquel entonces sí. La gente era muy de hablar, de hacer quedadas en TeamSpeak, de hablarnos por el WhatsApp, de hacer un montón de cosas juntos, ¿sabes? Incluso con los años sigo teniendo y conservando esas amistades. Y es como que aquel entonces me di cuenta de lo bonito que es el videojuego y lo mucho que te hace despejar de momentos muy malos en tu vida, en momentos que tú te sientes solo, en momentos que tú te sientes que ya no vale la pena, que en momentos que tú te sientes que no te quieres, no te gustas. Pues ahí a mí se me olvidaba. Pero igualmente os digo que yo jugaba, pero cuando yo me di cuenta de todo eso, yo empecé a quererme. ¿Y sabéis cuándo empecé a quererme? ¿Qué es lo que hice? Empecé a poner eso de lo que me estaba queriendo dentro de un juego, a moldarlo en mi vida real, en mi día a día, en plan de quererme más a mí, intentar ser una mejor versión de mí misma cada día. Pero eso me lo dio el juego. A mucha gente a lo mejor dirá, no, no, a mí no, a mí no me ha dado eso, a mí no. Pues a mí sí, a mí sí. A mí me ha sacado de una depresión, de mucha ansiedad en aquel momento y de un trastorno alimenticio muy grande. Así que, ¿qué os puedo decir? Que para mí WoW fue lo mejor y tuvo una. Para mí WoW tuvo un gran punto en mi vida. Por eso digo que hoy en día decidí formar parte de los creadores de contenido de World of Warcraft porque en su momento WoW me ayudó. Y ahora quiero ayudarle yo a él, pues siendo una creadora más que vaya a apoyar al juego, a los demás creadores de contenido y a la gente que consumen el juego. Que también diré mi verdad, ¿eh? Que si algo no me gusta también lo diré, pero yo voy a dar el apoyo para que este juego crezca más, porque cuanto más creadores de contenido hay, cuanto más consumidores de World of Warcraft hay, al final la categoría de WoW va a crecer como categoría, porque WoW es un pedazo de juego que si no has probado, deberías de probarlo, porque es la hostia, o sea, es la hostia. Y a mí personalmente me ha ayudado mucho y estoy seguro que hay más de una persona en este chat o fuera de ese chat que les ha ayudado muchísimo WoW desde su burbuja en su mundo en crecerse dentro de sí mismos y decir, oye, que yo no estoy mal, que yo puedo estar mejor, que yo me puedo querer más. Muchas gracias por todos los foros, chicos, y nada, que realmente es lo que os digo, pienso de verdad que World of Warcraft es un pedazo de juego que tiene una pedazo de comunidad que tiene un contenido que no sabes por dónde empezar y no sabes por dónde cuando vas a acabar de tenerlo, porque es que tiene mucho contenido, y si eres espabilador, eres bueno y sabes comunicarte, te va a ir muy bien. Que es cierto que el WoW es lo que os digo, que tiene menos comunidad que las demás, pero la comunidad que tiene es mucho más fuerte que cualquier otra comunidad, y eso sí que lo quiero en el vídeo, porque WoW tiene una de las comunidades más fuertes del puto mundo. Tiene una comunidad fuerte. No, no, no sé, simplemente os quería comentar eso porque me gustaría hacer algún vídeo más, porque cuando empezamos a hacer algunos vídeos por YouTube, vi que hay mucha gente que les gustaba a ponérselo de podcast mientras se arreglaban, mientras hacían cosas, y gente que no podían venir a los directos, pues les gustaba ver los vídeos de YouTube. Pues aunque sea de vez en cuando tener algún videíto para YouTube para que lo vayáis viendo, pues
Mejor que mejor. Así que seguidme en YouTube, chicos. Podéis seguirme, pues me haréis un gran favor, chicos. O sea, me haría mucha ilusión que me siguierais. Porque de verdad que de vez en cuando intentamos subir cosas chulas.